Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Los hijos de Harry y Meghan sí son príncipes, la decisión de Buckingham tras el bautizo de Lilibet. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Carlos III asumía sus funciones como rey del Reino Unido tras fallecer su madre, Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022, pero ha sido este jueves, 9 de marzo, cuando el Palacio de Buckingham ha actualizado la línea de sucesión y ha incluido al príncipe Archie y la princesa Lilibet, por lo que ya son poseedores oficialmente de ese título que no sabíamos si llegaría tras el Mexit y las malas relaciones entre los duques de Sussex, el rey Carlos y el príncipe Guillermo. Tras medio año esperando, por fin Buckingham ha decidido actualizar su página web reflejando los nuevos títulos reales de los hijos de Harry y Meghan. Según Mail and Mail, Carlos III ya le había asegurado a su hijo Harry que dejaría que sus hijos usaran sus títulos reales después del funeral de la soberana británica. Ahora Archie y Lilibet han sido reconocidos oficialmente como príncipe y princesa por el rey y se han actualizado sus títulos en la línea de sucesión que se ha publicado en la página web de la familia real británica. Allí permanecen como sexto y séptima en la línea de sucesión al trono, pero han cambiado su título esta misma mañana, en torno a las 9:30. Hasta entonces aparecían como Master Archie y Miss Lilibet en la página oficial de Buckingham Palace, pero desde hoy ya son oficialmente el príncipe Archie de Sussex y la princesa Lilibet de Sussex. Este cambio se ha producido poco después de que sus padres, los duques de Sussex, manifestaran que sus hijos tienen el derecho de nacimiento de ser llamados príncipe y princesa en una nueva declaración defendiendo la decisión. Este cambio se ha producido en la página web de Buckingham Palace tras la decisión de los duques de Sussex, que querían que sus hijos usaran sus títulos reales. Archie y Lilibet tenían derecho a ser reconocidos como príncipe y princesa tras la ascensión al trono del nuevo soberano británico y, según la carta patente emitida en 1917 por Jorge V, todos los nietos de un monarca en la línea masculina pueden ser conocidos como príncipe o princesa. Archie y Lilibet no tenían los títulos al nacer ya que eran bisnietos del entonces monarca. Otra cosa es el uso del derecho a ser llamado Alteza Real, puesto que tendrían derecho si su padre, el príncipe Harry, no hubiera quedado en suspenso tras renunciar a sus obligaciones reales. Por lo tanto, ni Harry ni Meghan ni sus hijos pueden utilizar este tratamiento de su Alteza Real. En su declaración a través de un representante este pasado miércoles, los duques de Sussex expresaron que habían tratado este asunto durante algún tiempo con el rey Carlos, a pesar de que fue a raíz del bautizo en California de la pequeña Lilibet cuando se desveló el uso del título de princesa. Una persona de confianza de los Sussex declaró a la revista People detalles de esta celebración a la que habían sido invitados tanto los actuales reyes como los príncipes de Gales, que declinaron asistir. Este portavoz de Harry y Meghan apuntaba que los títulos de los niños han sido un derecho de nacimiento desde que su abuelo se convirtió en monarca. Este asunto se ha resuelto durante algún tiempo en consonancia con el Palacio de Buckingham. La prensa británica recoge que Carlos III le había asegurado en una conversación privada al príncipe Harry tras el funeral de la reina que a sus hijos se les permitiría ser llamados príncipe y princesa. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.